donde estás, te animo a que puedas ponerte de pie. Vamos a comenzar esta noche conectando nuestro corazón, respondiendo a ese llamado de la presencia de Dios a su corazón. Así que donde estás, comenzamos a eliminar toda distracción en esta noche. Señor, solo queremos enfocar nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús. ¿Y dónde estás? Comenzando a entregar todo en este momento. Señor, entregamos todo, todo lo que pueda ahora querer venir a corrernos de contemplar tu hermosura, lo rendimos. Nos acercamos en humildad. Señor, nos acercamos en humildad a tu presencia. Porque sabemos que al corazón contrito y humillado no desprecias. Por eso hoy estamos. Estamos en tu presencia y nos rendimos por completo. Aquí estamos, Señor. Solo queremos tu presencia aquí. Comenzamos a expresar, solo queremos tu presencia y contemplar tu hermosura. No hay nadie más ni nada más importante. Amamos tu presencia. Oh, cuánto amamos tu presencia, amado Cristo. Sharanana mamá sé. Soy pobre.
Solo
queremos tu presencia, tu presencia. Clamamos esta verdad. Soy pobre en espíritu, te necesito, Dios, te necesito. Solo te queremos a ti, amado rey. Soy pobre en espíritu, te necesitamos, Señor. No podemos ir a ningún lado sin ti. Soy pobre en espíritu. ¿Qué haríamos sin tu presencia? No. Soy pobre en espíritu. Solo me. ¿A dónde iríamos sin tu presencia?
llenas todo. ¿A dónde más podría estar? Solo tu presencia sacia mi ser. Si tú estás en mí y yo estoy en es suficiente si tú estás en mí y yo estoy en ti. Es suficiente si tú estás en mí y yo estoy en ti, Señor. Es suficiente si tú estás en mí y yo estoy en ti. Es suficiente si tú estás en mí, oh, y yo estoy en ti. Es suficiente si tú estás.
levantamos manos santas delante tuyo y nos dejamos llevar por tu amor. Porque hace 2000 años la sangre fue derramada. Porque tú pagaste el precio. Hoy no tenemos nosotros que pagar el precio. Solo nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar. Porque el Cordero pagó el precio. Sóplanos, Espíritu Santo. Quiero estar donde tú estás. Eres mi lugar por la eternidad. El camino está abierto. El precio fue pagado. Quiero solo. Quiero estar donde tú estás. Esfuerzos porque alguien ya lo hizo todo. No necesitamos un intermediario que nos lleve. Tu amor nos atrae, nos envuelve y nos lleva. Yo me dejo que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Al lugar donde somos amados, al lugar donde somos definidos, al lugar donde somos saciados. No es la canción la que nos lleva, no es la unción del ministro, es la sangre del Cordero, es la sangre del Cordero. Y si no tuviéramos música y si no tuviéramos nada, lo tendríamos todo. ¿Dónde están los rociados por la sangre del Cordero? La sangre del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero. Como esa sangre que expiaba los pecados y que libró a los israelitas de Egipto.
Ahora hay una sangre que nos libra de Egipto, que nos libra del pecado y que nos da acceso al trono de la gracia, al trono de la gracia. La sangre del Cordero ya fue derramada. El que no entra es porque no quiere, porque el camino está abierto. Entra en esta noche, entramos confiadamente. Yo me dejo llevar. No existe pecado que pueda impedirte entrar, porque la sangre limpia todo pecado. No hay barrera, porque la sangre quiebra toda barrera. Del Cordero te invita más cerca del corazón del Padre. ¿Quieres estar ahí? Muchos eligen otros caminos, muchos llamados, pocos escogidos.
estás, eres mi. Pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No paro, no paro, no paro hasta estar ahí, hasta ir más cerca, más profundo. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nos volvemos a levantar, olvidando lo que queda atrás. Nos extendemos a lo que está por delante. Quiero que digas esto ahora. Di, puedo estar donde tú estás. Di esto, puedo estar por la sangre del Cordero. Porque hace 2000 años, en una Pascua, el Cordero entregó su vida y su sangre. Comemos de tu cuerpo, bebemos de tu sangre y podemos estar. El infierno dice no puedes. La religión dice no puedes. Pero la sangre que habla más que la de Abel. Alguien puede expresarlo y testificarlo. Yo puedo estar, yo puedo estar. Tú estás en mí, yo estoy en ti, es suficiente. Yo puedo estar, y toda mentira cae, y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo cae. Gracias, Cordero. Gracias. Gracias que tú estás aquí en esta noche. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Cordero. Levantamos un altar en estas Pascuas. Contemplamos al Cordero que quita el pecado del mundo. No nos dejes acostumbrar, Espíritu Santo, al misterio glorioso de la cruz, de la salvación. Oh, en esta noche, por tu gracia, que podamos comprender la magnitud del amor de Dios, que sobrepasa todo conocimiento. Danos entendimiento de la anchura, de la profundidad, de la altura de ese amor. Como están altos los cielos de la tierra, así es la altura de tu amor. Y así has enviado nuestros pecados lejos. Gracias que nada puede separarme de tu amor. Gracias, 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 Cordero, Cordero, Cordero. En estas Pascuas te damos gracias porque hoy celebramos al Cordero que vino, que está y que vuelve. Hoy celebramos al Cordero, porque esa sangre nos dio acceso hoy, pero también esa sangre nos dará entrada al reino venidero. Porque es por esa sangre que estaremos de pie el día que tú vuelvas para reinar contigo. Es esa sangre, es esa sangre, no es nuestra virtud. No son nuestros aciertos, es esa sangre. Puedes levantar tus manos y darle gracias por la sangre del Cordero, por el sacrificio.
Así como los judíos celebran hoy la Pascua, recordando la liberación de Egipto, nosotros hoy celebramos al Cordero que nos libró. No sé si puedes dimensionar esto, pero que nos libró de una eternidad de condenación. Gracias, Cordero, gracias, Cordero, gracias, Cordero. Levantamos un altar. Esta sí está confirmada que es la fecha, la Pascua. Hace un poco menos de 2000 años Él estaba celebrando una noche como esta, esa última cena, compartiendo la copa, el pan, diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por vosotros será derramada. Pero Él también dijo: no la volveré a beber, no beberé de esta copa hasta que vuelva en mi reino. Y es por lo que celebramos hoy, que pronto volveremos a sentarnos a la mesa físicamente con Cristo en la tierra. ¡Qué sacrificio eterno! Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Te damos toda la gloria en esta noche. Toma un minuto más para darle gracias. Dale gracias con tus palabras. Dale gracias con tus palabras. Toma un minuto para hacer memoria de Él y recordar en esta noche su mirada de amor. No te acostumbres. ¿Crees que volverás a participar de esa cena con Él? Dale gracias entonces. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por tu gracia. Gracias porque tú me llevas. Me dejo llevar por tu amor. No son mis fuerzas, es tu amor furioso que me envuelve, que me va a buscar, que me levanta. Te damos toda la gloria. Gracias por habernos hecho familia. Gracias porque la sangre nos hace un cuerpo. Gracias, Señor. Muchos miembros, un solo cuerpo. Gracias porque nos encontramos en Cristo con una familia tan grande. Gracias por mi hermano. Puedes poner tu mano en el hombro de tu hermano y darle gracias, de tu hermana, decirle gracias por la vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque te puedo ver en él o en ella. El apóstol Juan dice: nadie vio jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios se manifiesta. Dale gracias por esa expresión de Cristo en tu hermano, en tu hermana. Puedes darle gracias que su sangre lo alcanzó, que su perdón lo alcanzó, que su amor lo atrajo. Vamos, levanta una voz de gratitud. Hoy es una noche para dar gracias. Es una noche para levantar un altar de gratitud.
Porque en la mesa no solo hay pan y vino, y en la mesa no solo está el cordero, en la mesa también hay hermanos, compañeros de batallas. Quiero profetizar que esa mano que tenés en tu hombro significa que cuando caigas alguien te va a levantar, que cuando te sientas solo alguien va a tomar tu mano, y es la mano de un redimido, de una redimida, pero será la mano de Cristo. Estás tocando el cuerpo de Cristo ahora. Cristo tiene cuerpo y el cuerpo es su iglesia. Gracias, Padre. Gracias. Y si te viene alguna palabra del Señor para esa persona, decísela, no estás solo. O lo que Dios te ponga ahora, por un minuto más, ¿quieres soltar una palabra que Dios te traiga? Profetiza, profetiza, profetiza. Remasotoro boshara bason terebeke. Dile lo que sientes que Dios quiere decirle en esta noche. Los que están llenos del Espíritu tienen la mente de Cristo, y la mente de Cristo produce los pensamientos de Cristo, y los pensamientos de Cristo producen las palabras de Cristo. Padre, pon pensamientos que sean palabras tuyas para mi hermano, mi hermana. Quiero profetizar. Veo como un volcán donde hay trabajo en el interior, y como pareciera que nada pasa afuera, pero Dios está preparando todo para una temporada donde ese volcán va a erupcionar, y lo que por años se gestó adentro se va a manifestar afuera, dice el Señor. Y así como Osos de Chile, y en Chile hay volcanes que cuando un volcán erupciona, otras naciones son afectadas. Y el Señor te dice, lo que he puesto en tu interior va a afectar los aires de distintas naciones. Prepárate, prepárate, prepárate. Veo países de Sudamérica que van a ser afectados por la música, por la unción, por la sabiduría que Dios puso en tu corazón. Lucas, eres un elegido de Dios para esta generación. Veo lava en tu interior. Veo movimiento en tu interior. Prepárate, prepárate. Veo ahora el exterior de ese volcán, es como ese humito que empieza a salir, pero pronto serán ríos del fuego del Espíritu fluyendo a través de tu vida, de tu esposa, de tu familia, de tu casa, para esta generación. Gracias, Espíritu Santo. Más de tu fuego, más de tu unción, más. Aleluya. ¿Cuántos están felices y pueden dar un aplauso de gloria al Señor? Y dale más fuerte ese aplauso al Cordero que venció, al Cordero que descendió. Al que le dio sentido a la Pascua. Y más fuerte para el que va a volver pronto. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! La tumba no pudo retenerlo, pero los cielos tampoco podrán retenerlo. Nada puede retenerlo. Gracias, Señor. Amén. Y amén.
Dios te bendiga. Puedes tomar tu asiento. Gracias, equipo. Ya le dimos un aplauso a este equipo. Honramos. Muy bien, felices Pascuas para todos. Gracias de nada. Gracias igualmente, Mariano. Amén, Mariano. Dios te bendiga. Gracias. Me autoaliento. Muy bien. Ahí tienen unos apuntes. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Ahí en internet bendecimos a todos los que están conectados. ¿Cuántos quieren seguir siguiendo la nube? Sí, así que vamos a ir por más. Creo que por lo menos nos quedan 2 semanas de seguir la nube. Y después seguimos la nube, pero vamos a pasar ya en la serie a otra cosa. Pero de hecho hoy quería que sea mi última enseñanza sobre seguir la nube. Pero el Espíritu Santo en estos últimos días nos está dando tanto. Así que vamos a dar el devocional de hoy. Y creo que la semana que viene también vamos a seguir con esto. Pero ahí tienen los apuntes y quiero hablarte en seguir la nube, que estamos en la parte 3 de seguir la nube, y le puse de subtítulo para esta hora has llegado, y es la parte 1 de la parte 3 de seguir la nube. ¿Sí? Esto es como, ¿vieron esta película? ¿Cuál es la de Star Wars, que no sabes si la 3 es la 1, la 6? Yo nunca vi Star Wars, pero sé que los fanáticos de Star Wars de hecho se rasgan las vestiduras cuando me dicen, ¿cómo no viste eso? Y una vez la quise empezar a ver y dije, ¿por cuál empiezo? Y no entendí nada. Me dijeron, tenés que empezar por la 3, que es la 1 y es... No, me mareaste, ¿no? Así que me siento así hoy, estamos en la parte 3 de seguir la nube, que es la parte 1 de para esta hora llegado. Sí, gracias por esos dos que me alientan. Pero este tema va a tener 2 partes y quiero hablarles de para esta hora has llegado. Mi corazón se llena de este ardor por este mensaje. Creo profundamente que estamos en una hora profética, en un tiempo kairos. Creo que para esta hora Dios te trajo este lugar, Dios te trajo esta conversación. Que todo lo que pasó en tu vida, que hubo muchas cosas que quisieron abortar, que estés hoy delante de la nube, de la presencia de Dios, pero quiero testificar y declarar la victoria del reino de los cielos sobre tu vida, que nada pudo frenarte y para esta hora has llegado. Que todo lo que intentó detenerte te fortaleció, que aún las heridas de los pecados y de los ataques hoy son cicatrices de gracia que van a ser usadas para decirle a otros, Él me sanó. Esta cicatriz, yo tengo una cicatriz acá, esta es una cicatriz de rebeldía. Cuando era muy chiquito, mi papá estaba predicando y yo estaba rebelde. Dije, yo no quiero estar en la reunión, no quiero estar en la reunión. Me escapé, había una pelota de fútbol, le pegué a la pelota, pisé la pelota, me caí y me clavé contra un vidrio. Y papá estaba predicando y yo entré así a la reunión, dije... ¡Me corté! Un desastre esa reunión, pobre. Él interrumpió la prédica, me tuvo que llevar a la clínica y ahí aprendí que nací para estar en la casa del Señor. Que esta es la marca. Pero es bueno eso, las cicatrices en nuestra vida son marcas que nos recuerdan aún los momentos en que Satanás nos quiso destruir, pero la gracia de Dios nos preservó y para esta hora hemos llegado. Y aún son marcas para ayudar a otros, ¿no? El apóstol Pablo decía, la muerte que opera en mí es vida para ustedes. Así que toda muerte que haya operado en tu vida va a ser vida para otros. Y todo lo que te dolió en el pasado, hoy Dios lo transforma en gracia para decirles a otros que no hay mejor camino que la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Entonces, para esta hora has llegado. Decirle al que está al lado tuyo, para esta hora has llegado. Y decirle esto ahora, pero no, le estás profetizando, no le estás contando un chiste, ¿no? Pero es como que ni vos te la crees, para esta hora, o sea, ponerle cara seria, profética, decirle, para esta hora has llegado. No, hacelo con gozo. Pero escucha, decirle, y quiero que le digas esto, pero en serio, decirle, si hasta acá el enemigo no pudo detenerte, decirle, él no va a poder con tu vida, decirle, él no va a poder con tu vida. Profetizale, vas a llegar hasta el final.
y vas a reinar con Cristo sobre la tierra. Verá que le estás profetizando, para. Y decirle, y vas a tener un cuerpo glorificado. Vas a tener un cuerpo glorificado. Así que decirle, no te preocupes por esos kilitos que no puedes bajar. No te preocupes por ese dolor de espalda o los anteojos. Todo eso tiene fecha de vencimiento. Amén. Es verdad, sé que lo estamos diciendo con risas, pero ¿cuántos creen que es verdad? Es verdad. Ahora, dice la letra A, acompáñenme en los apuntes, estamos en un tiempo kairos. Yo siento este tiempo como un momentum. Hace un par de años hablamos, hicimos una serie sobre el momentum, que es captar estos momentos proféticos que Dios abre. Yo creo que estás en un tiempo kairos a nivel personal, ¿sí? Esto te lo quiero decir, creo que yo estoy en un momento kairos. Hubo gente que nos precedió, que ha profetizado este tiempo. Quizás esté mirando la transmisión, tengo un pastor muy amado en España llamado Julio. Y siempre le digo esto a Julio, es un tremendo hombre de Dios. Y él siempre nos honra y nos bendice. Y yo le digo, Julio, nosotros somos fruto de tus oraciones. Porque ahí en los 60, en los 70, vos clamabas por una generación de jóvenes apasionados por la presencia de Dios, que no se iban a postrar ante Baal, sino que iban a predicar el reino de Dios hasta que Él venga. Y acá estamos, ¿sí? Yo siento, contábamos la semana pasada la historia profética de misión, y siento que hay algo que nos está empujando, y hay oraciones que se han acumulado para manifestarse en la oración del regreso de Cristo, en la generación del regreso de Cristo. Y creo que las señales nos están diciendo que somos esa generación. Sé que algunos no lo ven. Jesús dijo, una de las señales de esa generación, que la iglesia va a entrar en un sueño, que van a estar como adormecidos, no se van a ver. ¿Vieron cuando uno suena el despertador y es como que querés seguir durmiendo y estás como en esa tensión y vos querés despertarte, pero hay algo más fuerte que te deja ahí? Bueno, eso es espiritualmente lo que pasa. Siento que algunos están despertando, otros están en esa lucha contra el sueño, pero Jesús profetizó en Mateo 25 de esa generación y dijo que a la mitad de la noche se iba a empezar a escuchar una voz: aquí viene el esposo. Creo que somos parte de esa voz, sobre todo en esta casa, donde hace 20 años Dios nos ha dado esta voz, intimidad con el amado, el esposo está viniendo. Y vos sos parte de esa generación y esa voz va a despertar a la novia del sueño. Así que quédate escuchando esa voz, pero hay que responder. Dios nos está llevando a ciertos lugares espirituales a donde necesitamos movernos. Hay que moverse. Dios está peleando por nosotros ciertas batallas. Necesitamos avanzar. Dios quiere mostrarnos ciertas cosas y hablarnos. Necesitamos enfocarnos. Por eso declaro sobre tu vida en esta noche respuesta, movimiento, avance y enfoque. Estamos en un momento kairos. He escuchado en los últimos meses de forma personal al Espíritu, pero también lo he escuchado a través de la boca de hombres de Dios, amigos del equipo, tremendos referentes, y todos están diciendo, estamos en un tiempo de Esther. Es como el tiempo de Esther. Estamos en ese tiempo, probablemente en los próximos meses. Bueno, hoy está pasando que Israel está siendo bombardeado ahora mientras estamos acá, pero está pasando, quizá en los próximos 3 meses veamos el cumplimiento de profecías, sobre todo en Medio Oriente, en contra de Israel, y movimientos como no se han visto en los últimos 70 años. Estamos en un tiempo profético, hay que despertar, hay que responder, y somos una casa y un ejército clave para esa hora que viene. Y para esta hora Dios está contando con vos. Y dice, oye, ¿conmigo? Exactamente, con vos. Él te eligió para esta hora y créele. Yo siempre digo, nunca entenderé por qué Dios me eligió. Creo que una de mis primeras preguntas cuando iba al Señor, digo, ¿qué se te cruzó por la cabeza el día que decidiste que podías usarme a mí para algo?
no sé, ese día estabas mal dormido o ¿qué pasó, Señor? Yo digo, nunca voy a entender por qué Dios me eligió para hacer lo que me toca hacer. Nunca lo voy a entender, pero voy a responder. Voy a responder. Tanta gracia, tanta misericordia. ¿Cuántos van a responder en este lugar? Ahora, dice ahí Esther 4:14, que es el tiempo de Esther. Después le dan toda la historia de Esther, pero esta es la palabra, porque si callas absolutamente en este tiempo, le dice Mardoqueo a Esther, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y sabe, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dos cosas que el Señor nos está diciendo acá. Número uno, si vos no respondés, yo me voy a buscar a alguien más, pero lo voy a hacer. Estamos en una generación profética. Estamos en un momento profético. Verdaderamente son los últimos tiempos. Verdaderamente pronto veremos a Cristo descender en las nubes y cumplir cada una y completar cada una de las profecías. Y vos podés ser parte de eso. Y Dios dice, si vos no lo hacés, si vos callás en esta hora, si vos no respondés, si vos no te movés, si vos no avanzás, yo me voy a buscar a otro. Y dice, y vos y tu casa perecerán, te vas a perder la oportunidad. Pero quién sabe si para esta hora Dios te ha traído a este lugar. ¿Quién sabe si todo lo que viviste en tu vida fue para que hoy estés ahí escuchando este mensaje profético y siendo reclutado por Dios para ser de los que van a cumplir la gran comisión en los últimos tiempos? ¿Cuál es la buena noticia que tengo para darte? Dios elige personas como vos. Dios, vos ves a los discípulos, eran personas limitadas, perdón por decirte limitado, eran personas ordinarias, perdón por decirte ordinario, no en el mal sentido, sos un ordinario, sino personas comunes. No eran personas que estaban en la sinagoga, no eran personas que estaban en el seminario, eran personas que estaban dispuestas a seguir al Cordero hasta el final. Eran personas que estaban dispuestas a levantarse cada día y volverlo a intentar. Eran personas que aunque lo negaban una, dos, tres veces, finalmente iban a seguir al Cordero. Por eso, ¿quién sabe si para esta hora Dios no te ha traído? Déjame decirte dónde nació esta palabra de esta semana y la semana que viene. El martes estábamos en nuestra reunión de staff, éramos como unos 50, 60 acá desayunando a la mañana, compartiendo, y le estuvimos compartiendo un montón de cosas, y tuvimos tiempo de oración y de comunión, y comimos increíble también, o sea, la pasamos bien cuando nos reunimos con el staff. Pero cuando estaba terminando la reunión, yo sentí que el Espíritu me tomó para decir algo, y yo empecé a declarar algo, no sé si los del staff se acuerdan, pero yo empecé a decir esto: tenemos una historia profética que nos empuja y una cultura que nos sostiene y una visión clara de lo que viene y una sensibilidad para ser guiados en el camino. Y lo empecé a decir una y otra vez, no sé si se acuerdan los del staff, que ni yo me di cuenta, pero hay un momento donde el Espíritu te toma. De hecho, yo estaba tomado por el Espíritu y ayer le tuve que pedir a los del equipo, ¿se acuerdan esa frase que repetí una y otra vez? Y la mayoría la había notado porque también entendió que era un momento profético. Y la frase era, tenemos una historia que nos empuja, tenemos una visión clara de lo que viene, tenemos una cultura que nos sostiene y tenemos una sensibilidad para ser guiados en el camino. Y lo dijimos una y otra vez, una historia que nos empuja, una cultura que nos sostiene, una visión clara de lo que viene y una sensibilidad para ser guiados en el camino. ¿Se animan a decirlo como un ejército? Yo creo que esto es algo que el Espíritu está trayendo a esta casa y a nosotros, amén, pero como un ejército, sí. Tenemos una historia que nos empuja, una cultura que nos sostiene. Una vez más, tenemos una historia que nos empuja, una cultura que nos sostiene, una visión clara de lo que viene y una sensibilidad para hacer. Una vez más, con más fe, tenemos una historia que nos empuja. Y una sensibilidad para ser guiados en el camino. Amén, amén y amén.
Y esto quedó tan fuerte en mi espíritu que cuando empecé a orar por el devocional, yo ya me quería ir a la otra serie que ya me encanta, que es Amando su venida, que ya viene esa. Pero fíjense eso, para esto, quiero seguir enseñándoles cómo seguir la nube. Y para seguir la nube, tienen que entender estas cuatro columnas o estos cuatro pilares. Entender la historia. Por eso fue tan fuerte lo que pasó el jueves pasado. No estábamos contando la historia de misión, era algo profético. Fue impresionante la cantidad de personas que me escribieron o me hablaron y me dijeron, yo sentía que no era la historia de misión ni tampoco tu testimonio, era como mi historia. Dios me hizo recordar mi historia. Sentí una conexión con eso, me sentí inspirado, era algo profético. No era el testimonio de alguien, era como esta es nuestra herencia. Y había un espíritu de fe, y yo creo que hubo algo muy profético por lo cual Dios quiso en estos días de aniversario recordarnos de dónde venimos. Hay una historia que nos empuja. Estamos ante mil desafíos, estamos siguiendo la nube, estamos entrando en un kairos de Dios. Están por pasar las, yo creo que en esta década, entre el 2020 y el 2030, esto Dios lo habló en el 2020, es una década transicional de las más importantes, yo creo, de los últimos 2000 años a nivel global. Lo que estamos viviendo, muchos lo están viendo. Esta década que empezó con la pandemia marca una transición al cumplimiento de las profecías de Dios aceleradas como ninguna otra generación. Y el desafío gigante, no es romántico, no es solamente una motivación, es un desafío profético. Somos una generación que vamos a pasar la gloria y también la oposición, y se viene una gran guerra, pero también se viene una gran gloria, pero así como para la iglesia primitiva, la llenura del Espíritu Santo los preparó para la mayor persecución y la mayor expansión del Evangelio. Estamos recibiendo un derramamiento del Espíritu en estos días que nos va a preparar para una gran persecución, pero también para una gran expansión del Evangelio, porque todo se está cumpliendo. Por eso los que estamos en la familia de misión, en estas clases de experiencias con el Espíritu Santo, todos estamos oliendo algo fresco. Todos estamos sintiendo, estamos diciendo esto, estamos diciendo lo mismo que siempre, pero no está sonando igual que siempre. No, hay algo, eso se llama un cambio de temporada, eso se llama un tiempo kairos de Dios. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Ahora tenemos una historia que nos empuja. Y todo lo que venimos hablando es un empujón de Dios. El que nos trajo hasta acá nos llevará hasta allá. Y hoy quiero hablarte solo de estas dos primeras columnas, la semana que viene las otras dos, una historia que nos empuja y una cultura que nos sostiene. Por eso dice ahí, número uno, tenemos una historia que nos empuja. Escucha esto, las grandes derrotas del pueblo de Israel se produjeron cuando olvidaron lo que Dios había hecho. Yo quiero declarar sobre tu vida ahora un espíritu de memoria en lo que Dios hizo con vos. A veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Nos olvidamos fácil de las oraciones que de rodillas le pedimos a Dios y Él contestó. Que en ese momento decíamos, Dios, si haces esto, esto es demasiado grande. Dios lo hizo. ¿Cuántos chicos del internado clamaron por hoy estar sentados en esa silla? Y a veces nos olvidamos, tenemos como una amnesia espiritual distorsionada porque nos acordamos de los errores del pasado, nos acordamos de los fracasos, nos acordamos de las heridas y los rencores, pero nos olvidamos de la gracia, el amor, la misericordia de Dios que nos trajo hasta acá. Entonces, tenemos una historia que nos empuja para esta hora llegado. Cuando estaban en el desierto, dice la palabra que en Egipto estaban oprimidos. Dios puso la nube, salieron a seguir la nube, pero estaban ahí y decían, es que en Egipto, amnesia. Se olvidaron que estaban yendo hacia lo que ellos le habían pedido a Dios. Dios, líbranos de Egipto. Dios, sácanos de esta opresión. Dios, cumple tus promesas. Dios lo hizo. Y cuando estaban ahí, aún siguiendo la nube como nosotros hoy, decían, es que en Egipto, cuando estabas en el pasado, clamabas para que Dios te saque de allí. Y ahora que te sacó, querés volver ahí. Cuando estabas en esos momentos de crisis y aún sumido en el pecado, decías, Dios, vos tenés que tener otra cosa para mí. Este pecado no me llena, este estilo de vida no me llena. Y ahora que Dios te liberó de ahí, muchas veces estás volviendo a anhelar
ese pecado y esas cosas de la carne, pero no te olvides de lo que Dios hizo con vos. No te olvides porque tenés una historia profética que te empuja. Cuando no entendemos lo que Dios hizo en el pasado, no podemos seguir la nube para que Dios nos lleve hacia el futuro preparado. Cuando no entendemos lo que Dios hizo en el pasado, no podemos avanzar. Por eso tenemos una historia que nos empuja. Dice ahí el segundo punto, tenemos un legado, una herencia. Todos acá tenemos una historia profética. ¿Qué es una historia profética? Una historia donde Dios se metió en algún momento y tomó el control. ¿Cuántos reconocen en su vida que en algún momento Dios se metió en su historia? ¿Cuántos lo pueden publicar, testificar públicamente? ¿Sí? Todos los que estamos acá, todos los que están en internet, todos tenemos una historia profética. No necesitamos que Dios nos compruebe nada, porque mi vida es una comprobación de la misericordia y la gracia de Dios. Recién estaba ahí con mis hijitas adorando y acariciaba a mi hija y decía, Dios, gracias porque esto que estoy tocando quizás es una de las mayores muestras de tu realidad y tu manifestación en mi vida. Yo sé lo que vos hiciste conmigo, con mi familia. Nunca me dejes olvidar de tu gracia, de tu favor, de dónde me sacaste, de lo que hiciste y de que me trajiste hasta acá. Porque verdaderamente el que nos trajo hasta aquí nos va a llevar hasta allí. La semana pasada Dios nos recordó nuestra historia. El que lo hizo lo volverá a hacer, el que nos trajo hasta aquí nos llevará hasta allí. No solo era Dios contándote la historia de misión, sino mostrándote la importancia de recordar tu historia. ¿Te acordás, Rafa, cuando estabas en ese auditorio viejo hace 10 años y no podían tener hijos con Sol y estabas buscando un hijo y no podías? Y una vez fuiste a ese auditorio, clamaste al Señor y el Señor te regaló lo más precioso que es tu princesa Emma. El que te trajo hasta aquí te va a llevar hasta allí. El Dios que puede hacer concebir, el Dios que puede cambiar esterilidad, el Dios que puede responder esos milagros gigantes, ¿cómo no te va a dar todo lo que viene en este tiempo para tu vida? No te olvides lo que Él hizo. Hoy Dios te dice, no te olvides lo que hice con vos. Él es el Dios de toda nuestra historia. Aún esas partes de la historia que quisiéramos arrancar, ¿no? Esas páginas del libro que decimos, oh, esta la quisiera arrancar. Me encanta, una vez escuché a Jason Upton decir, la Biblia es santa porque cuenta toda la historia. La Biblia es santa porque te cuenta que Pedro negó a Jesús 3 veces, blasfemó delante de estas personas. El gallo cantó, Pedro negó a Jesús, pero al rato Pedro estaba predicando a Jesús ante 3,000 personas que se estaban convirtiendo. La Biblia es santa porque te cuenta los fracasos y los aciertos. Todos tenemos una vida de fracasos y aciertos. Pero el que te trajo hasta acá te va a llevar hasta ahí, ¿ves? La Biblia es santa porque cuenta que Pablo persiguió a la iglesia, pero fue la persona que más iglesias plantó. David fue un adúltero, pero también fue llamado hombre conforme a su corazón. Moisés fue un asesino, pero a la vez fue un libertador. Dios es el Dios de toda nuestra historia. Dios es el Dios de nuestros días nublados y los soleados. Dios es el Dios que nos levanta y nos tiene paciencia en nuestros fracasos, pero que también se agrada cuando estamos caminando en su voluntad. No te olvides que Él es el Dios de toda tu historia. Estaba meditando en Mateo, nunca olvides lo que Dios ha hecho contigo. Y veía que en Mateo 14 se produce un tremendo milagro que están todos ahí, la multitud, ¿no? Y no tienen que comer. Fíjense, ahí tienen el versículo, verso 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Los discípulos dijeron, mandalos a la casa. Tenemos 5,000 personas y no estoy contando a las mujeres y a los niños. ¿Qué les vamos a dar de comer? Y se acuerdan el milagro, dice, ¿qué tienen? ¿Y qué tenían? Los 5 panes y los 2 peces. Y esta historia termina diciendo que Dios usó eso. Vos imaginate presenciar ese milagro. ¿Cuánto les hubiese gustado estar en ese momento y ver ese milagro? ¿Sí? Lástima que no había celulares ahí para filmarlo. Pero vos decís, ¡qué locura! Lo que habrá sido para la mente de esos pescadores, esos discípulos. O sea, yo con un milagro así quedo afectado. Yo digo, Dios, dame uno así por lo menos, porque nos gustan esos milagros. Dice que comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso es Mateo 14.
Pero Mateo 15, no sabemos si pasó 3 días, 1 semana, 2 semanas, pero me imagino que tanto no habrá pasado, o al menos no más de 3 años, porque fue el ministerio de Jesús. Yo creo que algunas semanas. Hay otra ocasión, escuchen, miren Mateo 15, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? La misma escena. O sea, ya viste a Dios con 5 panes y 2 peces alimentar 5,000 personas más las mujeres y los niños, y al rato hay una multitud, ahora son 4,000, es menos, aún es menos que lo que Dios hizo el otro día. Y los discípulos dicen, ¿cómo les vamos a dar de comer? Y yo me lo imagino a Jesús. Hace 3 días, 5 días, 1 semana, 1 año crees, no creo que 1 año, ¿no? Pero hace un par de semanas, ¿se acuerdan? Teníamos, hagan cuenta, anotá Pedro, sé que no fuiste a la escuela, pero no seas burro, anotá, los pescados los sabías contar, escucha. 5 panes y 2 peces, 2,000, más mujeres y niños. Ahora tenemos 4,000 y 7 panes, y hice unos pocos, quizás eran, no sé, cuántos peces. Ahora tenemos más para menos. Y ustedes me preguntan, ¿de dónde vamos a sacar para darle de comer? Vos decís, no puede ser. Pero ¿cuál es el punto? Somos muy rápidos para olvidarnos lo que Dios hizo. Estamos ante este desafío gigantesco de ir por el terreno para misión. Estamos en fe, estamos avanzando, estamos creyéndole a Dios. Pero claro, a mí como líder, no les voy a confesar que a veces me agarra así como, Señor, esto es una locura. Y esto no tiene vuelta atrás. O sea, esto avanzamos, o sea, decimos que sí que vamos a comprar y después hay que pagar, ya no hay como otra cosa. ¿Cómo vamos a hacer? Y hablábamos hoy con mi esposa esto, ¿no? Y nos empezamos a llenar de fe los dos, porque dijimos, ¿te acordás cuando compramos misión esta esquina? Teníamos mucho menos. Esto era como, verdaderamente, 5 panes, 2 peces para 5,000. Era mucho más grande el milagro, no teníamos nada. Este lugar en su momento costó $300,000, no teníamos nada. Y éramos pocos alumnos en misión, éramos débiles, no teníamos la influencia que hoy tenemos. Pero vimos a Dios multiplicar y proveer de una manera sobrenatural. Gente que hasta ha dejado ofrendas de miles de dólares anónimas en un sobre misión que el día de hoy ni sabemos ni quiénes son. Para mí fueron ángeles. Y hemos visto a Dios. Y hoy tenemos un desafío que es, parece más grande, pero es más chico porque somos mucho más. Tenemos mucho más influencia. Hoy hay un ejército que cree en esta visión. Antes éramos 3 gatos locos, con respeto a los gatos. Y hoy hablábamos con mi esposa. Si Dios lo hizo, Dios lo va a volver a hacer. No nos olvidemos de lo que Dios hizo. Y esto, aplicarlo a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si quieres seguir la nube y dirigirte hacia la tierra prometida, necesitas hacerte esta pregunta. ¿Recuerdas lo que Dios hizo con tu vida? ¿Recuerdas de dónde te sacó? ¿Recuerdas las oraciones que creías imposibles pero Él respondió? ¿Recuerdas cuando estabas en el pozo y Él se inclinó y oyó tu clamor? ¿Cuántos pueden por un minuto levantar su mano y darle gracias a Dios por algo que hizo en tu vida? Dile gracias por ese día que me perdonaste, gracias por ese día que me sanaste, gracias porque me sacaste de la depresión, gracias Señor porque me rescataste, gracias porque estaba perdido, gracias por ese milagro que hiciste, gracias por la multiplicación. Vamos, alguien puede levantar su mano y en el Espíritu darle gracias. Gracias porque me trajiste a este lugar. Vamos, un minuto más, levanta tu voz, que se haga ese murmullo santo, que Dios se para y Dios escucha. ¿Puedes darle gracias por algo? Él te sanó, Él te dio una familia. ¿Qué hizo Él con tu vida? Gracias. Él te perdonó. ¿Te acuerdas de ese día que creías que ese pecado no, Dios no lo podía perdonar? Él te perdonó. Él te rescató. Recibe, Cordero, recibe, Cordero, recibe. Recibe, gracias. Tenemos una historia que nos impulsa. Tenemos una historia que nos impulsa. Quiero profetizar que serán días donde Dios te recordará tu historia. Esta misma noche vas a estar durmiendo y vas a soñar con lo que Dios hizo con vos.
el Espíritu te va a recordar de dónde te sacó. Amén. Ahora, número dos y último de este devocional. Después vamos a seguir la semana que viene, pero tenemos una cultura que nos sostiene. Puedes estar bajo la nube, pero si no desarrollas un estilo de vida, de hábitos, de principios que te sostengan, no podrás llegar a la tierra prometida. Entiendan dónde estamos en la conversación. Estamos siguiendo la nube. Salimos de Egipto y tenemos que redimir. Miren, no podemos cambiar el pasado, los errores que cometiste o las cosas que te pasaron, pero podés redimir tu interpretación de lo que Dios hizo o de lo que te pasó. O sea, no puedes cambiar quizás un día que te rebelaste y te cortaste, pero puedes reinterpretarlo y decir, ese error de mi pasado ahora lo voy a usar para ayudar a otros para que no les pase. Esto es como un papá. ¿No vieron que los papás no quieren que sus hijos cometan sus errores? Comúnmente, un buen papá, ¿no? Entonces, claro, reinterpreto mi pasado. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo dejar que mi pasado no me cambie. Puedo dejar que mi pasado no me afecte, porque la sangre del Cordero puede redimir mi pasado, presente y futuro. Por eso, para seguir la nube, tengo que redimir mi historia. Tengo que entender que Dios es el Dios de toda mi historia. Y aunque en mi pasado hay cosas que hasta me avergonzarían contar, yo creo que la sangre del Cordero puede redimir mis mayores errores del pasado para desatar un futuro glorioso para mis generaciones. Entonces, para seguir la nube, tengo que entender que la historia que tengo no me detiene, me impulsa. Que la historia que tengo no es un peso de una mochila en mis espaldas, sino que es un envión de la gracia de Dios para lo que viene. Pero ahora, una vez que estoy yendo hacia ahí, también necesito una cultura que me sostenga, que son hábitos, principios que me hacen llegar a la tierra prometida. Una cultura es un ecosistema de creencias, prioridades, hábitos, prácticas que aseguran tu avance, crecimiento y desarrollo. No alcanza con ver la nube se está moviendo, quiero seguir la nube. Si algo hemos aprendido estos 20 años de seguir la nube, es que necesitas una cultura que sostenga esto. ¿Y qué es una cultura? Hábitos, creencias, prácticas, estilo de vida, etc. El pueblo de Israel, mira esto, comenzó siguiendo la nube, pero murió en el desierto por no crear una cultura de santidad que lo sostenga. Ver la nube es un evento, construir una cultura es un proceso que te lleva años. Pero el pueblo de Israel vio la nube, salió de Egipto, pero murió en el desierto porque no construyó una cultura que lo sostenga. ¿Ves? Entonces, necesitamos construir una cultura. Dios nos dejó este ejemplo para nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 10, que habla de seguir la nube y nos muestra lo que pasó con ellos en el desierto. Y va a decir, esto que les digo, Pablo dice, va a tener relevancia para la generación del fin de los tiempos. Van a ver que este discurso termina diciendo, esto que estoy diciendo es lo que la generación de los últimos tiempos tiene que prestar atención si quieren seguir la nube y llegar a la tierra redimida. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron, ¿qué dice ahí? Ellos estuvieron bajo la nube. Qué bueno es escuchar a alguien que te dice, te voy a contar la experiencia de gente que estuvo donde vos estás hoy. Y esto, encima va a decir Pablo, va a tener una relevancia impresionante para la generación de los últimos tiempos. No quiero que ignoren sobre gente que en otras generaciones estuvo en momentos como lo que ustedes estuvieron, pero Pablo va a decir, pero estos fallaron y murieron porque no tuvieron una cultura que los sostenga. Fíjense, dice, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Muy fuerte esto, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Dice, todos estos estaban todos comiendo lo mismo, estaban todos escuchando las mismas prédicas, eran todos alumnos de misión. Estaban todos bebiendo cada semana la misma bebida espiritual. Estaban todos en el mismo proceso. Pero mira lo que dice, pero de los más de ellos, o sea, de la mayoría de ellos,
no se agradó Dios. ¡Oh! Te lo tengo que decir. Perdón. Pero digerilo. Y estaban todos escuchando. Estaban todos siguiendo la nube. Muchos son los llamados. O sea, estaban todos comiendo. Todos siendo alimentados semana tras semana. Pero qué fuerte esta frase, ¿no? Y encima va a decir ahora, esto es para la generación del fin de los tiempos. O sea, pero no de todos. No todos. Dios se complació, Dios se agradó. ¿Por qué? Dice. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Qué duro sería que un día estés delante del Señor y el Señor te diga, tenía todo esto preparado para vos. Eras un Esther. Para esta hora te había preparado. Te llevé a ese lugar. Te mostré la nube. Te di ese alimento. Todo esto tenía este propósito. Pero no me agradé de vos. Ahora te voy a decir por qué. Ahora nos va a explicar, nos va a dar 5 razones que nos hacen dejar de seguir la nube. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y acá vienen, lo digo rápido, ¿no? Pero las 5 razones por las cuales los que seguían la nube murieron en el desierto. ¿Sí? ¿Cuántos quieren aprender de esto para que no te pase? Dice, número 1, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Decí conmigo, codicia. Lo tiene ahí abajo. Codicia es considerar bueno para nuestras vidas lo que Dios dijo que no lo es. Es un deseo intenso por las cosas de las que Dios explicitó que no debíamos acercarnos. ¿Qué es la codicia? Estás siguiendo la nube, estás viniendo a misión, estás comiendo todo, pero hay cosas que Dios te dice, esto no es bueno, esa actitud no es buena, este pecado no es bueno, este hábito no es bueno. Y la codicia es, ¿se acuerdan que Eva dice que codició el árbol? Y Dios había dicho, ese árbol no lo comas. ¿Qué es codicia? Desear o dar lugar al deseo en nuestro corazón o permitir el deseo de cosas que Dios dice que no son buenas. La codicia los quitó de seguir la nube y los hizo morir en el desierto. Dice, ni seáis idólatras, segundo enemigo de los que siguen la nube. Número 1, codicia. Número 2, idolatría. Decí conmigo, idolatría. Y acá lo explica. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y miren lo que dice, se levantó a jugar. Porque a veces cuando dice idolatría, uno dice, bueno, no tengas al gauchito Gil, que es un Gil, no tengas este ídolo, ojo con la idolatría, con el fútbol, con esta banda de música, y creemos que los ídolos son esos, que son ídolos, pero esos son más fácil identificar. Pero está diciendo, estaban siguiendo la nube, pero se distrajeron con los entretenimientos. No entendieron el kairos, no entendieron el momento y se sentaron a comer, a beber y a jugar. Y habla de las distracciones, habla del entretenimiento que ocupa el lugar de Dios. ¿Cuántas veces Dios quiere hablar, pero estás entretenido jugando o distraído? Y no está mal, yo siempre digo, no está mal un momento de distracción para recrearte. El problema es vivir distraído. El problema es cuando la distracción se vuelve un ídolo en tu vida y Dios no te quiere hablar. Y creo que para seguir la nube vas a tener que ser radical y callar las distracciones. No es un tiempo para jugar, es un tiempo para estar enfocado. Dice, ¿qué más? Ni forniquemos. Número 3. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Tercer enemigo de seguir la nube, fornicar. El pecado sexual en toda su forma física, virtual, en la mente, trae muerte. Estás siguiendo la nube, estás comiendo el alimento, estás entendiendo que para esta hora Dios te trajo, recordás que tenés una historia profética, tenés todo para avanzar, pero dice, no codicies. No te distraigas con entretenimientos. Número 3, no des lugar al pecado sexual. Mata. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice, porque no se arrepintieron, a sus hijos hirió de muerte? No solo te mata a vos, mata a tus generaciones. Mata tu propósito.
Y cuando digo tus hijos, no solo pienso en hijos físicos, mata tus sueños, mata tu fruto. El pecado sexual mata tu fruto. Ahora, le estoy hablando a una generación que va a pelear la buena batalla. Estoy hablando de una generación que dice, yo quiero seguir la nube, no quiero, quiero aprender de lo que pasó con esta gente. Número 4. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron como serpientes. Ante último, y por terminar, tentar al Señor. Este concepto tiene que ver con jugar con el pecado y ver hasta dónde podemos tolerar en nuestras vidas ciertas cosas que Dios nos dijo que quitemos. ¿Hasta dónde puedo acercarme al pecado? ¿Vieron que los niños siempre están buscando el límite? La semana pasada en Betania pasó algo, lo quiero confesar públicamente por si alguien lo vio por internet. Yo estaba ahí orando y mi hija Cata esperó, mirá qué tremenda que es, ¿no? Esperó que yo me suba acá a orar y se empezó a subir ahí y empezó, subía al primer escalón y se tiraba. Y yo estaba ahí orando y la estaba mirando, ¿no? Subía al segundo escalón y se tiraba. Ya cuando vio que yo no podía dejar de orar, que empecé, se empezó a subir acá arriba, se tiraba ahí. Y yo pensaba en la transmisión, digo, la están viendo todos. Ana estaba en una reunión de mujeres en la iglesia y me dice, ¿y cómo te fue con Cata? Le digo, bien, no mires internet. Imagínate que papá, me tocaba cuidarla y la enana se tiraba acá. Pero yo pude ver todo, ella buscaba el límite. A ver, ¿hasta dónde puedo hacer sin que mi papá me rete? Claro, en un momento, por eso pido perdón, yo estaba intercediendo y cuando empecé a hacer estas señas intercediendo. O sea, perdón, no era un demonio, ¿sí? Claro, yo no me di cuenta, me agarró la paternidad y después me di cuenta que me estaban filmando y había un montón de gente mirando. Y yo estaba acá y empecé a hacer. Hasta que ella no me vio, porque estaba tentando al Señor. Y Maxi me vio. Y cuando Maxi me vio, no sé qué pasó ahí, porque de repente usó su autoridad y estaban todos los chiquitos sentados ahí con cara de... Pero bueno, Maxi va a ser papá, está aprendiendo. Pero... Bien Maxi, ¿eh? Súper papá. Anto, está listo, está listo. Pero no tentar al Señor. ¿Hasta dónde? A ver, ¿hasta dónde puedo sin que papá me rete? Y dice, ellos tentaron al Señor, jugaron con el pecado, no fueron prudentes. No es tiempo de tentar al Señor. Amén, venite, Luquitas. Número 5. Dice que ni murmuréis, escucha bien, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces dice, hacemos el resumen. Dice, no codicies, no idolatres, no forniques, no tientes al Señor y no murmuréis. Habla de la queja, habla del descontento. ¿Saben lo que significa murmuración? Ruido de descontento. O sea, es como... O no sé qué ruido de descontento, traducilo, pero es, a veces ni siquiera es una queja. Claro que es rebeldía. ¿Qué hago acá? Estás siguiendo la nube, comiendo la comida... Es levantarte contra tus líderes. Todo el pueblo de Israel empezó, que solo Dios habla por medio de Moisés, y empezó a dar lugar a una cultura que no es la cultura del reino. Y hoy vengo a decirte, tenemos una historia que nos empuja, pero tenemos una cultura que es la del reino, es la santidad, es poner a Dios en primer lugar, es que de mi boca salga bendición, es el contentamiento, es la gratitud. Miren, solamente por pensar en una noche como esta, lo que Jesucristo hizo hace 2000 años, si eso fuera todo y no habría nada más, ya no podríamos dejar de agradecer si tendríamos dimensión de lo que eso significa. Pero encima todos los días Él renueva su misericordia, todo el tiempo Él nos habla y nos sigue dando de comer día tras día, no se cansa de nosotros y nos sigue mostrando la nube. Pero si solo fuera lo que Él hizo, si solo fuera el que era, ya tendríamos que vivir agradecidos. Pero qué tremendo que encima el que era es, Él está hoy, y el que es encima va a venir.
O sea, eso no es el alfa, eso no es la omega, eso es el alfa, eso es el principio. Y todavía falta el fin. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Será más glorioso, iremos de gloria en gloria. ¿Cómo podemos murmurar? Claro, Dios no se agradó de ellos. Míralos, están comiendo, están bebiendo vino nuevo. Los estoy visitando, les estoy hablando, sienten mi presencia. Siguen la nube, los estoy llevando a un destino glorioso que ni siquiera se imaginan lo que preparé para ellos. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó. ¿Por qué no están agradecidos? ¿Por qué quieren volver a Egipto? ¿Por qué codician? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué se enojan con sus líderes? ¿Por qué proyectan sus errores en otros? Y miren cómo termina esta enseñanza de Pablo. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice, todo esto va a tener una relevancia impresionante en esa generación. Y yo creo que Dios sabía que hubo una generación que iba a aprender de esto. Yo creo que Dios sabía que iba a haber una generación que, impulsada por la historia profética y sostenida por la cultura de cómo Dios dice que tiene que ser nuestro estilo de vida, íbamos a alcanzar la meta y entrar a la tierra prometida. Y termino con esto, ¿no? En Apocalipsis 14 nos muestra el futuro y nos muestra como los SWAT de los últimos tiempos, los llamo yo, nos muestra una generación de 144 mil judíos cristianos que dice, mira, estos son los que no murieron en el desierto, estos son los que, impulsados por una historia profética, ¿cuántos creen que Israel tiene una gran historia profética? Y sostenidos por una cultura y con una visión clara, como vamos a hablar la semana que viene, de las profecías, o sea, alentados por las profecías de la salvación para Israel y con sensibilidad, porque la palabra dice que Él va a sacar el corazón de piedra del pueblo judío y va a poner un corazón sensible a la presencia de Dios en los últimos tiempos. Van a ser tan sensibles, dice Oseas, que van a temblar ante la bondad de Dios en el fin de los días. Días como hoy, que Israel está siendo bombardeado, yo tengo mi celular lleno de mensajes de pastores y amigos de Israel, me dicen, oren, esto no va a salir en las noticias, de hecho en las noticias va a salir que Israel está atacando a los palestinos, pero me mandan videos de las bombas que están cayendo ahora en Israel. Dice, en medio de ese momento duro, dice la palabra, que Dios va a traer una sensibilidad sobre ellos. Dice que van a alzar los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y van a entender que su socorro viene del Señor y que Jesucristo será la respuesta de Dios a su clamor en los últimos tiempos. Dice, o sea, van a temblar ante la bondad del Señor en el fin de los días. Entonces nos muestra esto, porque grabate esto, seguir la nube, ¿cuántos quieren seguir la nube? Seguir la nube es seguir la santidad. Dice eso Hebreos 12:14, no, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La santidad no es solamente un estado, es un camino. Me encanta esto, seguí la santidad. Oh, pero caí, tropecé. No importa, seguí la santidad, volví al camino. 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. Seguí la santidad y seguirás la nube. Pero también seguir la santidad es seguir al Cordero. Y veo estos SWAT. Miren cómo termina, dice, después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Y con él 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podría aprender el cántico. Era como... Estos ángeles cantaban ese cántico y Juan dice, yo quería prestar atención a esa canción para después hacerla en el devocional, pero no entendía. Pero estos 144 mil, este SWAT de los últimos tiempos, este ejército de los que siguieron la nube hasta el final, dice, ellos tenían la sensibilidad y ellos sí la podían aprender. Dice,
sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron. Decí conmigo, no se contaminaron. Cultura que los sostiene. Con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Uf, me encanta esta frase. Siempre fue una frase así que me explota el espíritu. Porque yo quiero ser conocido en el cielo como alguien que sigue al Cordero donde quiera que va. No sé vos. Esa es mi cultura. Esa es mi herencia para mis hijas y mis generaciones. Yo creo que el día, si el Señor no viene antes, cosa que yo creo que voy a estar vivo en la venida del Señor, tengo esa convicción muy fuerte en mi espíritu. Pero Dios es Dios, y si Él me llevaría antes, o hoy, o mañana, o cuando Él quiera, yo quiero que el día de mi velorio digan, este fue un hombre que siguió al Cordero y sirvió al Cordero y vivió para el Cordero. Quisiera que mis hijas digan eso. Connie, que vos digas eso. Que digas, mi papá amaba a Jesús. Todas las mañanas él estaba preparando sus predicaciones y orando, y todos los días él estaba predicando la palabra, y él vivía adorando en casa y en la iglesia y en las naciones. Hija, quiero vivir para que eso sea mi testimonio con tu vida. Te amo. Y yo quiero ser de los que siguen al Cordero hasta el final. Dice, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias. Estos son prototipos. Estos son un modelo. ¿Saben qué es primicias? Primero de un gran fruto. Yo quiero profetizar que vos sos una primicia de lo que Dios va a hacer con tus generaciones, de lo que Dios va a hacer con tu familia, de lo que Dios va a hacer con tu nación, Lucas. Sos una primicia de lo que Dios va a hacer en Chile. Sos como un primer fruto de un ejército que viene para Chile, de los que siguen al Cordero y no se contaminan. Para tu nación, para tu generación, sos una primicia. Estos son primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, y son sin mancha delante del trono de Dios. Resumo todo esto en la palabra lealtad. Creo que una característica de la iglesia de los últimos tiempos es la lealtad. Gente radical, gente que no tiene mezcla, gente que dice, mi lealtad, mi adoración, mi vida, mi agenda, lealtad al Cordero. ¿Saben cuál es la diferencia entre obedecer y ser leal? Obedecer es hacer lo que se te pide, tu autoridad. Y ser leal es amar a la autoridad que te pide algo. No es gente que solamente va a obedecer a Dios. Y esto nos introduce en la próxima serie. El lenguaje que Jesús y la palabra nos va a dar para los últimos tiempos es un lenguaje de amor. Dice, los que aman su venida. El que no amare al Señor sea anatema. El amor de muchos se enfriará. El lenguaje de los últimos tiempos no es solamente obedecer o conocer o teológicamente estar en la verdad, es el que no amare, el que no sea leal, el que no queme de amor por él no va a poder estar en pie. Esa es la cultura que nos va a sostener hasta el final. Amar, amar, amar y proseguir en amarlo. Amén. Tenemos una historia que nos empuja, tenemos una cultura que nos sostiene, tenemos una visión clara de lo que viene y tenemos la sensibilidad para seguir al Señor en el camino. Amén. Ponete de pie ahí en tu lugar. Venite, Pris, rápido. Nos quedan 12 minutos, pero van a ser 12 minutos poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, no pierdas tiempo, cierra tus ojos, no te distraigas, no te entretengas, enfócate. Para esta hora yo te he traído, dice el Señor. ¿Quién sabe si todo lo que pasó en tu vida fue para esta hora?
¿Quién sabe si aquello que te quiso matar, pero te terminó encendiendo por Dios, no fue para esta hora? ¿Quién sabe si todo tu camino y tu búsqueda, tus caídas, fracasos, pero también tus aciertos, quién sabe si esta no es la hora? Dice el Señor: no calles, no calles, no calles, no mengues, no te detengas, no te distraigas, porque si no eres tú, yo puedo usar a otro, pero yo quiero usarte a ti, yo te he elegido a ti. Si eres uno de esos, levanta tus manos al cielo. Dile: gracias por la historia. Oh, mi historia es una historia de misericordia. Mi historia es una historia de gracia. Yo fui ese ciego en el camino. Yo he sido ese santo y ese pecador. Pero tu amor nunca cambió. Me amaste el día de mi caída y me amaste el día en que estaba en pie. Tú eres el Dios de toda mi historia. Tú eres el Dios de toda mi historia. No me olvido de tus misericordias. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él es el que ha rescatado del hoyo tu vida. Él es el que te trajo hasta aquí. Vamos, alguien puede decirlo: el Señor ha sido bueno conmigo. Alguien puede levantar sus manos, su voz, y testificar en medio de este pueblo y decir: Dios lo hizo conmigo. Yo soy un testimonio de la misericordia y la bondad del Señor, y su fidelidad y su perdón. Mil veces me equivoqué y mil veces me perdonó. Tengo una historia que me impulsa y hoy estoy aprendiendo a vivir una cultura. Yo seré de los que siguen al Cordero. Yo seguiré la santidad. Por los próximos minutos, ya no me escuches a mí. Dale tu adoración a Él. Levanta tu ofrenda a Él. Termina esta noche adorándolo, agradeciéndole y empezando a mirar hacia adelante. Porque esta historia que te empuja y esta cultura que te sostiene será traducida en una visión clara de lo que viene y una sensibilidad para seguirlo en el camino. Estos días estaba escuchando esta canción de Agustín que grabaron con los amigos de Colombia, que dice: Jesucristo, eres mi decisión. Y quisiera que la podamos cantar como una oración, porque tú eres mi decisión. Jesucristo, esa es nuestra oración. Es mi decisión, mi deleite. Soy de los que siguen al Cordero. Todo lo que soy en mi vida, enséñame a contar los días en tu presencia. Enséñanos a vivir esta cultura. Dile: Jesucristo, Jesucristo, eres mi decisión. Jesucristo, Jesucristo, eres mi decisión, mi deleite, en todo lo que soy, en mi vida, enséñame a contar los días, enséñame a vivir cada día en tu presencia. Mi deleite, mi casa y yo.
yo serviremos al Señor. ¿Dónde están? Primicias y prototipos para esta generación. Te decimos, Jesucristo, eres mi decisión, mi deleite en todo lo que soy en mi vida. Enséñame a contar los días en tu presencia. Jesucristo, eres mi decisión. Los que van a seguir la nube dicen, Jesucristo, eres mi decisión, mi deleite en todo lo que soy, en mi vida. Enséñame a contar los días en tu presencia. Generación a generación publicará tus obras. Tenemos una historia contigo que nos empuja, y vamos a vivir con sabiduría en tu presencia. Y a lo largo de generaciones ha sido nuestro hogar desde el principio y hasta el día. Tú sigues siendo Dios. Jesucristo, eres mi decisión, decimos. Jesucristo, eres mi decisión, mi deleite en todo lo que soy en mi vida. Enséñame a contar los días en tu presencia. Jesucristo, escuche la voz de los que siguen al Cordero. Jesucristo, recibe. Eres mi decisión, mi deleite, en todo lo que soy, en mi vida. Enséñame a contar los días en tu presencia. Jesucristo, Jesucristo, esa decisión va a afectar a tu generación. Esa decisión redime tu historia. Redime tus cicatrices. Lo que antes te dolía será vida para otros. Será vida para otros. Será vida para otros. Eres mi decisión, mi deleite.
en todo lo que soy en mi vida. Enséñame a contar los días en tu presencia. Rafa, ¿podés poner tu mano sobre Johnny y mí, sobre Melanie, sobre Maxi? Padre, bendecimos esta familia, todos los del staff ahí, rodéenlos. Johnny, Melanie, Maxi, para esta hora Dios los ha preparado. Para esta hora Dios los ha preparado. Para esta hora veo corona de autoridad, corona de rey, corona de reina, corona de príncipe. Para esta hora Dios ha unido esta casa, Dios ha unido los ríos, Dios ha unido las gracias. Todo lo que has vivido, Melanie, hasta este día ha sido preparación para lo que viene. Veo una obrera probada, veo una obrera con destreza, veo una espada afilada en tu mano. El Señor te dice, has vivido tanto, pero ha sido todo preparación para esta hora. Johnny, Dios te ha preparado para esta hora. Todo en tu vida, toda cicatriz de gracia, toda riqueza en tus dones, en tu sabiduría, lo que Dios ha puesto sobre este hogar. Para esta hora los he preparado, para esta hora veo un río de gracia. Veo una gracia integral de los cuatro vientos, sopla sobre ustedes, los promueve, los levanta. El pequeño príncipe, hay un manto sobre tu vida. Representas una generación de los que escuchan a Dios desde pequeños. Representas a los Samueles de esta generación. Mientras hay tantos niños como los hijos de Eli que se están corrompiendo, tú representas la generación de los que mantienen la lámpara encendida. Profetizo sobre vos, sobre Connie, sobre esa generación. Ustedes son más sensibles que nosotros. Ustedes llegarán más lejos. Ustedes volarán más alto. Hay una historia que los empuja. Y como padres les estamos legando una cultura que los sostendrá en los días más oscuros. Pero también tendrán una visión clara. Ya la tienen, ya la tienen, ya la tienen. Y declaro un manto de sensibilidad. Por un minuto profeticemos sobre ellos. Sé que hoy es un día especial para esta casa. Veo una unción cayendo sobre esta casa ahora. Oh, más. Generación a generación publicará tus obras. Siento soltar una bendición sobre todos los que están acá en sus generaciones. Hay algo profético. Hubo una generación que murió en el desierto, pero sus hijos tomaron la tierra. Pero esta será una generación que no muere en el desierto y entrará a la tierra con sus hijos y sus generaciones. Si puedes levantar tus manos por un momento, yo quiero bendecirte. Y vos también, levanta tus manos hacia ellos. Quiero bendecir tus generaciones. Quiero declarar que tu decisión en esta noche va a afectar a otros. Ahora que decías, Jesucristo, eres mi decisión. Esta decisión es como una llave que abre una puerta para tus generaciones. Aún los que son solteros, Dios hoy está bendiciendo a tus hijos. Dentro de años, cuando estés en plataformas como la que estoy yo hoy con tus hijos acá arriba, vas a recordar esta noche. Seguir la nube va a afectar tu familia. Ser radical en tus decisiones va a afectar tus generaciones. Y no solo tus hijos naturales, sino también espirituales. Espirituales. Veo papás y mamás en este lugar. Quiero profetizar sobre tu vida. Eres una madre. Satanás te llamó huérfana, pero eres madre de generaciones. Quiero orar si hay alguien que tiene esterilidad, sepa o no lo sepa, ahora declaro sanidad sobre toda esterilidad en este ambiente profético en esta noche. Veo gente en internet, en mi espíritu, que tiene esterilidad. Eres sano en el nombre de Jesús. Veo hombres que están siendo sanos. Hay naciones dentro tuyo.
y nada podrá detener lo que Dios hará con tus generaciones. Oro por los que están en este lugar, discípulos, discípulos, discípulos. Hay un ejército detrás tuyo. Estás siguiendo la nube, pero otros te van a seguir y van a seguir juntos la nube y van a entrar en la tierra. Padre, te damos gracias por esta noche. Se corta toda maldición generacional. Se corta toda maldición sobre tu vida ahora. Se pudre todo yugo. Se pudre todo yugo de codicia. Se pudre todo yugo de inmoralidad sexual. Se pudre todo yugo de idolatría. Se pudre todo yugo de murmuración. Declaro alabanza en tus labios, gratitud. Se pudre todo yugo de rebeldía ahora en el nombre de Jesús. Toda estrategia del reino de las tinieblas para que no sigas la nube se cae ahora en el nombre de Jesús sobre tu vida. Y quiero declarar, para esta hora has llegado. Para esta hora has llegado. Recibe esto en tu espíritu. Para esta hora yo te he traído, dice el Señor. Para esta hora yo te he traído. Para esta hora yo te he traído. Para esta hora yo te he traído. Para este tiempo Kairos global, yo te he preparado. Yo te he preparado. Recibe las fuerzas, recibe las armas, recibe la fortaleza, la estrategia para esta hora. Padre, no tenemos miedo. Ora esto conmigo: no vamos a callar. Di esto: no voy a callar. No me voy a estancar. Di esto: voy a responder. Me voy a mover. Voy a avanzar. Voy a pelear, voy a seguir la nube. Di esto conmigo: tengo una historia que me impulsa. Tengo una cultura que me sostiene. Tengo una visión de lo que viene. Y tengo sensibilidad para seguirte. No voy a parar, no me voy a callar. Para esta hora he llegado. Para esta hora me has formado y tienes mi sí, tienes mi sí, tienes mi sí en el nombre de Jesús. Amén, amén, dilo fuerte, amén, amén. Aleluya, aleluya. Dar un abrazo a alguien, decirle: para esta hora ha llegado. Dar un abrazo espiritual a alguien, bendecilo por unos minutos. Y bendigo a todos los que están por internet: para esta hora Dios te trajo. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo que pudimos pasar juntos. Ahí, mientras estás terminando de saludar a tu hermano, de bendecirlo, te invito, si puedes tomar asiento un minutito más. Saben que cada día estamos más cerca de nuestra cita divina, intimidad con el amado 2023. Hey, ¿cuántos tienen expectativa de todo lo que va a pasar esos días? Del 20 al 22 de julio en Costa Salguero, vamos a ser parte de un tiempo increíble, porque como estuvimos hablando hoy, creemos que estamos viviendo un tiempo Kairos, un tiempo especial, clave de parte de Dios. Y Dios nos está llamando a una conversación tan profunda, tan especial. Nos está invitando a una mesa de conversación de la que no podés faltar. Por eso, como no queremos que nadie se lo pierda, que nadie esté ausente de este tiempo glorioso que vamos a estar viviendo, habilitamos nuevos cupos promocionales, ¿sí?, para que cada uno pueda estar respondiendo al llamado de Dios, ¿sí? Estuvimos diciendo, para esta hora hemos llegado, para un tiempo como este, y es momento de responder. Así que te animamos a ser parte del 20 al 22 de julio, intimidad con el amado. Y una cosa más, mañana viernes tenemos Betania.
desde las 8 de la mañana, hora argentina, vamos a estar nuestras 24 horas de todas las semanas adorando, buscando al Señor. ¿Qué mejor que un fin de semana como este que estamos viviendo para recordar al que vino, al que murió, al que resucitó, al que ascendió y al que pronto volverá? Así que te invitamos a ser parte de estas 24 horas buscando al Señor juntos. Sin más, nos estamos encontrando en estos días. Que Dios te bendiga.